Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas al jueves. Ya es el día favorito de don David, ese que tanta ilusión le causa, que tanto, pues tanto revuelo le da a don David hoy. Pues ya es el jueves y nosotros estamos listos para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero sé que, eso sí, con todo el rigor periodístico. Así que, pues, más que listos, más que preparados aquí en Sin Censura, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta, la primera edición. Y mire, se lo habíamos dicho, estuve, pues, en el estado de Guanajuato un largo tiempo, y ahí es donde reside nuestro compañero, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Usted lo sabe perfectamente, especialista en derecho europeo, escritor, y por supuesto, bueno, pues una de las voces más intensas, más importantes en la región al hablar de la izquierda y del progreso. En los caminos de Guanajuato fue que pues platicamos de muchas cosas, y esto fue lo que nos dijo el maestro Gutiérrez Falcón aquí en Sin Censura. Bueno, pues venimos por los caminos de Guanajuato, donde el queridísimo maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y bueno, pues vamos a aprovechar para platicar con él. Está a punto de hacer, si no me equivoco, una reedición de su último libro, de los últimos libros. Y pues le quiero preguntar al respecto, porque ya casi termina el sexenio. Y bueno, pues precisamente esto es acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero primero te saludo con mucho gusto enfrente de las cámaras de Sin Censura, querido José Alfredo. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todo el público querido de Sin Censura, un saludo. Y pues bueno, un saludo también al querido Vicente Serrano. Y bueno, pues obviamente yo he estado aquí con él, me he estado paseando por los caminos de Guanajuato, es que lo saludo enfrente de ustedes, pero ¿por qué nos platicas un poco más de tu libro, de la reedición de tu libro, José Alfredo? Pues sí, mira, el primero fue, por el bien de todos, primero los indígenas, después sí se amplió, y este libro se llamó 4T, en donde pues hablo, entre otras cosas, de los 25 proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en aquel entonces, pues bueno, hace aproximadamente 2 años, pues obviamente hablaba en un futuro en cuanto a la inauguración. Por ejemplo, el AIFA sí me tocó en esta edición, el aeropuerto Felipe Ángeles, pero no así, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, o el tren Maya, o el transísmico. Entonces, en esta nueva edición, lo que vamos a hacer es completar todo el sexenio y vamos a hacer un análisis pues ya muy pormenorizado de toda la cuestión en materia de salud, por ejemplo, que también fue muy interesante, cómo los estados progresistas fueron sumándose a la federalización de este programa de salud, en el cual, pues bueno, ahora interviene incluso la megafarmacia, que es un gran proyecto que no incluyo en el libro pasado, porque pues no existía. Fue como que un proyecto sorpresivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues se dio esa oportunidad de comprar esa bodega tan grande a una empresa de una cadena departamental muy importante. Y pues bueno, se da esa oportunidad, la compra el gobierno Andrés Manuel López Obrador, y pues ahora pues desde ahí se surten las medicinas para todas partes. Entonces, detalles como este pues voy a ponerlos en esta nueva edición, Tony. Y bueno, efectivamente, bueno, se termina ya este sexenio. Hay definitivamente mucha nostalgia de lo que pues ocurrió, de lo que significa el presidente López Obrador para México, de la cuarta transformación, del segundo piso de la cuarta transformación, como le llama la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, más en la parte humana, cercana, tú que bueno has estado compenetrado con todo esto, por ejemplo, estamos pasando por unos viñedos, qué bonito, en esos momentos aquí, estamos viajando entre Comonfort y San Miguel de Allende, pero pues, ¿qué nos puedes decir sobre,
sobre tu lectura de este sexenio, querido José Alfredo. Bueno, es una real transformación, es tan importante como las tres transformaciones anteriores. Lo destacable, desde luego, es que esto se hizo de una manera pacífica, eso no ocurrió en las otras tres transformaciones de nuestro país. Entonces, Andrés Manuel López Obrador se coloca, en mi opinión, como el mejor presidente de todos los tiempos, en virtud a que, por ejemplo, rescata Pemex y el generalísimo Lázaro Cárdenas pues hace la expropiación petrolera. Prácticamente fue un rescate, prácticamente fue como que una expropiación lo que ocurrió. Igualmente, la Comisión Federal de Electricidad, y esto pues lo crea López Mateos, y Andrés Manuel López Obrador rescata la Comisión Federal de Electricidad. Además, nos da el litio y lo blinda para que no se exporte el litio como materia prima, sino que se generen aquí las baterías y todo lo que se tenga que hacer, que se haga en México y que de aquí se exporte. Entonces, el litio es fundamental para el futuro, por ejemplo. Pero también tenemos el Plan Sonora. El Plan Sonora, pues se trata de una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica, y va a haber más todavía. El presidente anunció que el proyecto era para más, y ya la doctora Sheinbaum pues dijo que efectivamente iba a darle continuidad a esto. Entonces, estamos viendo una verdadera transformación en donde, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cuando deja la presidencia, dependíamos en un 90% de los hidrocarburos norteamericanos, de la gasolina concretamente. Ahora, en este momento, estamos dependiendo solamente ya en 10% de la gasolina norteamericana. Y ya tenemos dos bocas funcionando, la refinería Olmeca ya próximamente va a estar surtiendo el 20% de todo el consumo nacional. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a ser autosuficientes con la coquizadora de Veracruz y con la coquizadora de Oaxaca. Entonces vamos a ser autosuficientes en hidrocarburos y nos vamos a estar comprando nuestro propio hidrocarburo, y eso fortalece muchísimo la economía. Mucha gente se pregunta por qué el peso está tan fuerte. Es la primera vez en décadas, desde Echeverría, vamos a hacer una mención, es Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. En todos esos sexenios hubo devaluación del peso. Este es el primer sexenio de todos los demás anteriores en donde el peso no solamente no se devaluó, sino que se apreció. ¿Y por qué se apreció? Porque la economía de nuestro país está basada en el bienestar. Simple y sencillamente, los programas y derechos sociales de bienestar representan 700 mil millones de pesos que se dispersan por el Banco del Bienestar, que, dicho sea de paso, no existía, y ahora es el banco más grande de México. Así de grande es la transformación que se está viviendo en nuestro país. La bancarización de millones de mexicanos y mexicanas es importantísima, porque con un solo proyecto se ingresó a millones de mexicanas y mexicanos al sistema financiero internacional, y entonces ya tienen un dinero ahí. Y entonces, fíjate, Toño, que cuando fuimos a la inauguración del Tren Maya, había adultos mayores que empezaron a ahorrar su pensión para ir al Tren Maya, y se fueron con el dinero de la pensión a pasear al Tren Maya. Entonces, imagínate lo que esto representa, la transformación. Después de que los adultos mayores están olvidados, al igual que los jóvenes, pues ahora pueden viajar desde Coahuila, desde Tamaulipas, desde Nuevo León, hasta el Tren Maya, y disfrutar este gran atractivo turístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, con los proyectos prioritarios, el Tren Maya, el Transísmico, fue haciendo cortinas de desarrollo. Y ahora, además de que ya lo que generó el empleo, es decir, la creación de todas estas obras, fue muy importante. Pero ahora
todas estas obras ya están generando dinero. Ya está generando dinero el AIFA, ya está generando dinero. Va a empezar a generar dinero el tren transísmico, el AIFA, no se diga. Entonces, ya entramos a otra fase de desarrollo. Y ahora viene la doctora Sheinbaum a decir, bueno, pues yo continúo con los trenes de pasajeros, con la inercia del primer piso de la cuarta transformación. De tal suerte que México está demostrando que el humanismo mexicano rindió frutos y que el desarrollo nace desde el bienestar de las personas. Pues Alfredo, muchísimas gracias por todo, por darme una buena paseada por aquí, por San Miguel de Allende, con Monfort, por Guanajuato. Y yo te voy a pedir que, como siempre, nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. ¿Para cuándo tienes planeado sacar ya esta reedición del libro? Creo que va a ser a principios del año que entra, porque hay muchísimo material. Es increíble lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es increíble. De hecho, el anterior lo pude terminar porque entró diciembre y le paró tantito a su actividad el presidente, y ahí pude terminarlo. Entonces yo creo que sí va a ser para enero del próximo año. Y y bueno, mis redes sociales en TikTok, arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, José Alfredo Gutiérrez Falcón, y en Twitter, arroba Gutiérrez Falcón. Ahí estoy a sus órdenes, mi querido Paco. Pues ha sido siempre un placer, y muchas gracias, público consentidor, por acompañarnos por aquí, por estos los caminos de Dios, los caminos de Guanajuato. Ahí estamos. Bueno, pues ahí anduvimos con el maestro Gutiérrez Falcón y nos dio muchísimo gusto platicar con él ahí en los caminos de Guanajuato. Y bueno, pues le agradecemos al maestro Gutiérrez Falcón. Nos estaremos también comunicando con él próximamente. Mientras tanto,